heaven spray. We mix the with the lemonade. Iron's trying to counteract them. Used to laugh when I said it made my belly ache every day, yo, it never changed. I wasn't ready for the grave, but I was ready to be paid. Trust, I know we're never getting saved. 24 mixed race, living 12 years a slave. Like a renegade, seeking him setting fire to rain as the letters fade. No doubt, I was raised out the south. Tell your ex-boyfriend to keep my name out his mouth. I've been in and out to drag the pain out of how I'm being brave. Something proud, say my name, I'm a bow. Sticky, make a finger snap like a rubber band. We expand like a grand in another hand. Melts like butter in the pan as the others ran. But me, I stuck around. No doubt, pull the finger out, flabber in the ground. Down south, know what I'm about, just another clown. Red snout running at the mouth in another town. Drown, drown. When everyone was in the same place. And we were stuck up in that same race. Same face, listening to beats with the same taste. Ways, but now my beats come from LA. California, king of the streets, kick it like Pelé. You see that dip in the ground, it's bad soil. It's LC, you're mad, baby. It's mad soil. Yeah, all the time. In every
Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Soy Fernando Palomo, al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos, del matador Marito Kempes. ¡Qué partidazo que veremos! La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Sala. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Luis Suárez. Imparable Suárez. Y la defensa neutraliza. Ahora la tiene Pulisic. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Iago Aspas. Lo ha querido cucharear después de ver al arquero mal parado. Desastre. Es el debut de Mohamed Salah, que se hace esperar, y desde hace rato que veníamos anticipándolo. Va a ser muy interesante. Tanto pidieron un delantero que se los trajo el club, ¿eh? Realmente es un jugador importante, es fuerte, impone respeto, es rápido. Hasta es una joyita, si me apuras. Gran corte defensivo. Bárbaro en el anticipo. Iago Aspas. La lleva Wilfred Zaha. Volvieron a jugársela. Salvador entrada para quedarse con ella. Han regalado la pelota. Salah que recibe. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Le saca pintura al travesaño. Atento que se viene. Es buena esa de Luis Suárez para anticipar. Y siguen cayendo las oportunidades y esta... Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Esta pelota iba adentro, enorme, el arquero. Qué bien que atrapa esa pelota. Giovanni Lo Celso. Sala. ¡Qué pase ha metido! Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Ferran Torres. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Le metió caña al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Peligro que va Gómez. ¡Grande arquero! ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Recibe Christian Pulisic. Sissoko. ¡Esto es para Salah! ¡Y lo va a clavar! Una muy buena tapada del arquero. Deciden jugar así el tiro de esquina. Tiene una autopista por el lateral. Pero Inter Stegen y esto continúa. Un poquito más de presión, señores, y es posible que se rompa el empate. Pero primero hay que hacer algo con ese arquero, que está parando bastante bien.
continúa con el esférico. ¡Penal! ¡Penal! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Regresa la acción y Matt Latz continúa dominando el partido. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Soy Fernando Palomo al lado, como siempre, en cada uno de estos partidos del matador Marito Kempes y en el campo Matt Latz enfrentándose a los Wolves. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referé dé la orden para que este espectáculo comience. Thorgan Hazard controlando el balón, sigue con la mente puesta en el arco rival. Salah. La tiene Saja. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Tengo ganas de ver cómo terminará esta jugada los Wolves. Atentos. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Mohamed Salah no ha decepcionado en el camino a un partido en el que la atención está extraordinariamente puesta sobre este jugador. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Wilfried Zaha con la bocha. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Este era bueno, era un buen pase, cobraron Orsay. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ha cortado una jugada peligrosa. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Mira qué bombón que le acaban de sacar, por favor, la posición adelantada que no le está buena jugada. Barba intercepción del juego. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante, ¿no? Para tirar la ley del offside. Es necesario. Habían quedado muy mal parados. Tiene una gran oportunidad. Bien salvado el balón. Entra bien y la pelota sale disparada. Supera bien la marca. Le va a pegar. Era más difícil errarlo.
planer de sitter bare på søppel. Vi sparker i studion hver gang vi sparker klubben. Resultatet at lommene våre lubben. Wallalo, mennesker syke. Når man på topp sjuk, ta på deres syke. Den som skryter, men altså de fryser. Hachu, hjertet like kaldt som isen. Wallah, vi har krigat, vi jobber hele tida. Armbåga fram og sida til sida. Fink stå på sida, de långt bort från mina. Allt peker bare opp, så vi følger etter pila. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Fernando Palomo con Mario Alberto Kim. ¡Ahí la tiene Salah! ¡Gol! Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo en esta cabina, acompañado de Mario Kempes. Será genial, Marito. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando. ¡Esto puede terminar en gol! Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. ¡De Bruyne! ¡Qué cerqueta que ha pasado esa bocha! ¡Trágame tierra! ¡Qué gol se perdió! Sissoko. Excelente el quite. Ha interceptado bien este jugador. Christian Pulisic. Para quedarse con el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y ahora es pelota de ellos. Matt Lanz que tiene espacio para atacar por la banda. Qué bien parado que estaba para cortar. Hernández. Ya te ponen muy bien en el juego. İlkay Gündoğan. Wilfried Zaha con la bocha. Vaya providencial recuperación de pelota. Gündoğan. Christian Eriksen. Se ha equivocado Eriksen en la entrega. Sala. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. Sissoko. Balón para Alexandre Lacazette. Se ha quedado muy bien con la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Atentos con Sala, que quiere gloria en zona de ataque.
ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Y ahora el córner corto que busca compañero. Los delanteros están haciendo un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Cambia la posesión de la pelota. Gundogan. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Wilfried Zaha con la bocha. Atacada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Este fuera de juego, se terminó todo, hasta acá llega. El peligro hasta ahí llegó. Muy buena entrada, la pelota al costado. Giovanni Lo Celso. Parecía bueno, pero lo han interceptado. Oportuno en el corte del balón. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Todo a favor de Zaha. Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad. Hernández. No puede mantener la pelota. La Cassette. Puede cruzarla. Aquí viene Mohamed Salah. Una muy buena tapada del arquero. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Y va a probar. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Wilfried Zaha. Es increíble. ¿Cómo se lo sacan de encima? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Sala. La tiene Zaha. Qué manera de perder el balón. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Le han entregado 60 segundos más al partido. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Ahí llegó justo a tiempo. Salah que recibe. Ahí está y se adelantan. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Kevin De Bruyne que no logra entregar bien la pelota.
Ahí recupera una pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Sissoko. No se puede andar regalando una pelota así. Christian Eriksen. Acá con esta banda. ¡Cabeceño! Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Sala. La toca Sala. Wilfried Zaha con la bocha. Una chance inmejorable de Zaha. Tremendo bloqueo. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Hace bien, ahí queda la bocha. De Bruyne. La lleva Wilfried Zaha. Christian Eriksen. İlkay Gundogan. Kevin De Bruyne. Con esto rompe el empate, se viene. Le queda todavía media hora al compromiso. Wilfried Zaha. Esta puede ser buena. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Ensuciándose por el equipo. Bien. La cassette. Esta es para Salah. Y ahí está el primer. Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Fernando Paloma y Marito Kempe, quienes les saludamos a todos ustedes en cualquier rincón del planeta. ¡Qué partido que nos espera! Una ocasión histórica, Mario. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento. ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Ha cortado bien esa! Buen servicio, lo deja de cara a gol. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. La pelota la tiene el dueño. Sala. Dibuje, maestro, que buen pase de Sala. Aquí tenemos un futbolista que ha logrado bastante ya en su carrera, Mohamed Salah. No todos la meten como este, ¿eh?
Cuidadito que es un goleador. Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina, junto a Marito Kempe, le recibimos para el partido de hoy. ¿Qué partido nos espera, Mario? La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referí dé la orden para que este espectáculo comience. Y hasta ahí llegó esta jugada. ¡Uy, qué mal pase dio! Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Sissoko. Giovanni Lo Celso. Lacazette. Alessandro Lacazette. Esto es para ganarlo. ¡Esa pelota que lleva de vivo era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Esta es una entrada salvadora. Ha robado el balón Chilso, rompiendo los planes del rival. ¡Atento que se viene! ¡Maravilloso el bloqueo! Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Veamos si los Marlins hacen algo útil con la pelota. Giovanni Lo Celso. Gran trabajo defensivo. Ahí está el árbitro asistente marcando esto que es un claro offside. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Salah recibe. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio.
Christian Pulisic. Ahí la tiene Salah. ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especialmente, sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Y ahora el córner corto que busca, compañero. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Upsa! Ha sido una muy buena jugada, pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí, señores, otro fallo más. Es una pena, pero esto sigue sin goles. Esta no la falla. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Lacazette. El último cuarto de hora, señores, los Madlad han tenido la pelota en su poder. Impresionante. Señores, parece que el gol puede llegar a caer. No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar en gol. Hasta parece fácil con un arquero así. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Y en el campo, Madlad contra los Black Cats. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referee dé la orden para que este espectáculo comience. El trabajo de la defensa. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Señoras y señores, termina el ataque. Ahí están filtrando la bocha. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más?
by going up. They don't even need to know it's rap to be blowing up. Cause they should be dropping lines like condoms. Make it cap dollars, yeah. Big amount. Booty, booty pants by going up. They don't even need to know it's rap to be blowing up. Cause they should be dropping lines like condoms. Make it cap dollars, yeah. Big amount. Booty pants by going up. They don't even need to know it's rap to be blowing up. Cause they should be dropping lines like condoms. Make it cap dollars, yeah. Big amount. Booty, booty. By going up. They don't even need a nose rap to be blowing up. Guess I should be jumping like that. Them Gucci, Louis, bands. I don't give a f- about stupid brains. Got his own style for the modeling. Baby mama can't stop with that cuddling. Work that, till it's red. That's why she doesn't talk to a stupid man. A penny full of penny, cuddling. She ain't even on top of this troubling. Too much, I don't know how to stop. New crush, baby. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo perciben porque se respira ambiente de partido grande. Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Hace bien la defensa frustrando el ataque. A ver quién se queda con la bocha ahora. Esa pelota no es más de ellos. Veamos si los Madlas hacen algo útil con la pelota. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Aquí tenemos un futbolista que ha logrado bastante ya en su carrera, Mohamed Salah. Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador, ¿eh? Es una maravilla. Esta jugada podría ser gol. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Recibe Christian Pulisic. Si lo clavan, lo ganan. Qué buena forma de detener este ataque. Alexandre Lacazette. Buena intercepción. Ahora la tiene Pulisic. Wilfried Zaha con la bocha. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Juan Camilo Hernández. Ahí se viene el tiro de esquina. Y ahora el córner corto que busca compañero. Nelson Semedo. Y ahí va avanzando nomás. Ahí va la pelota en el área. Gran corte defensivo. Ahí recupera la pelota en su área. Gabriel Jesús.
esto lo gritamos. La desperdició Gabriel Jesús. Mira, Fernando, estoy casi seguro que el próximo ataque, y no se equivoquen, y hacen el gol, se llevan el título. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Wilfried Zaha con la bocha. Todavía no encuentra el espacio. Esto es para ganarlo. ¡Golo! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Especial, sí, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Sissoko. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Christian Pulisic. Lo tiene y el centro es bueno. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Aquí viene Mohamed Salah. La puede hacer Salah. Se fue con todo a cortarlo. Va atrás el centro y es bueno. Esta no la falla. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Hernández. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. El último cuarto de hora, señores, los Maglans han tenido la pelota en su poder. Impresionante. La verdad que las jugadas de peligro que ha generado este equipo han sido impresionantes, pero el gol no llega. Wilfried Zaha con la bocha. Acá con este lo ganan. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Christian Pulisic. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Wilfried Zaha con la bocha. ¡Penal! ¡Penal! Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol!
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad en esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy tendremos un lindo partido, será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están, todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Mira, Kanté metiendo ese balón. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Se ha metido en la línea de pase Kanté. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Una chance inmejorable de Saka. ¡Sacó!
Buenas tardes, amigos, y bienvenidos, sí, a este partidazo hoy, la transmisión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia junto a Marito Kempe, Fernando Palomo, para acompañarles en este día maravilloso de fútbol. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Si nosotros estamos contentos otra vez estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Sissoko, Giovanni Lo Celso. Atento con Salah, que quiere gloria en zona de ataque. ¡Ojo, que cae gol! ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. La perdió Salah. Ahí va, como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Pero la defensa detiene bien el avance. Sissoko. ¡Sa! Es una gran reacción para tapar y alejar el peligro. Transporta el balón. Leon Bailey. Atento que se viene. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Se le fue el balón, así nomás. Les ha quedado la pelota. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. La cassette. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está, lo puede poner en delante. ¡Gol!